No, muchachos, bueno, yo salí ahora porque tengo un problema con los pasaportes y tengo que arreglarlo para poder viajar. Ahora los jugadores van a salir. Yo agradecerles a todos venir acá. La verdad que veo gente hasta con sus hijos y es un sacrificio enorme. Lo único que les puedo asegurar que no nos vamos a quedar solamente con esta posibilidad, sino que vamos a ir a pelear el campeonato, vamos a ir a pelear la posibilidad de llegar a la semifinal. Y lo que sí, no va a faltar nunca el esfuerzo de todos. Los vamos a representar como ustedes quieren y que algo no va a faltar es el sacrificio de todos. Y les vamos a dar la alegría que se merecen por todo este sacrificio. Sé que lo sienten y no vamos a elegir un campeonato. Vamos a ir por los dos si podemos. ¿Okay? ¡Eso! ¡Aguante Olimpia, carajo! Bueno, de parte de la barra somos venimos un poco, pero igual los venimos a acompañar. Queremos que sepan que estamos con ustedes y bueno, que le transmita a los jugadores eso que tiene Olimpia históricamente, que saquen la casta y que saquen la cara por el país y bueno, por Centroamérica. Olimpia es grande por su historia y también por su gente. Usted ha venido a enseñarles eso y bueno, siga metiéndole a los jugadores porque nosotros tenemos la ilusión muy grande. Nosotros estamos en todos lados, en Canadá va a haber gente de la barra también, créanlo, porque la gente del Ultrafiel va a todas partes. Aquí estamos en un sector, allá va a estar otro y bueno, profe, transmite eso y que pongan huevo y que dejen todo. Así va a ser, muchachos. Aguante Olimpia, carajo.